Es hora de entrar al agua. En la última semana y media, Fred y su equipo han estado estancados a una profundidad de 4.2 metros. Buena suerte hoy, Scott. Gracias, jefe. Todavía les faltan casi 2 metros para llegar al lecho de roca y solo queda 1/3 de la temporada. Así que deben acelerar el paso. ¿Cómo se siente? Así está bien. Entra y ve a la escalera. Es la forma más fácil de bajar. Voy a revisar rápido el perímetro. Sí, veo el agujero. Revisa bien el perímetro. Todo a tu alrededor. Espera, espera. Veo algo. Copiado. ¿Qué pasó? Hay muchas rocas aquí. También hay mucho material suelto. Esto es peligroso porque si bajamos y en el perímetro hay rocas más arriba, pueden soltarse y caer fácilmente encima del buzo. Él volará toda esa pared y luego bajará para dragar el material. La voladura de la gran roca aflojó toda la pared del empinado agujero. Trabajar a 4.2 metros de profundidad se ha convertido en una trampa mortal. Antes de que puedan seguir excavando, Scott debe usar el detonador de oro para eliminar rápidamente las letales rocas sueltas. ¿Podrían pasarme el detonador de oro? Fred está convencido de que el detonador de oro es la forma más rápida de derribar las rocas peligrosas de la pared. El detonador de oro está en una saliente 1.5 metros de profundidad. Copiado. Hay presión. Sí. Hay demasiadas rocas sueltas en esta pared. Están cayendo de la pared, ¿cierto? Atrás y a un lado. Sí. Muy bien, estoy listo para sacar esta mierda. ¿Repite eso? ¿Pueden pasarme la cesta para sacar las rocas de una vez? No, solo despeja todo lo que puedas. Después de 1 hora y media, el minero novato Scott termina con el detonador de oro. Hay tanto material suelto que primero tengo que sacarlo de aquí. Ni siquiera llego a la pared. Sigue con el detonador. ¿Qué pasó con la pared? ¿Ya la derribaste? Sí, pero está lleno de todo el material que cayó. De acuerdo. Este es mi fuerte. Yo trabajo con las manos. Lo vi subir y hacer un montón de trabajo manual sacando rocas del agujero. Yo le dije que la hidrolavadora soltará esas rocas 3 veces más rápido que moverlas a mano. Quiero destruir esa pared. Prefiero que les dispares y que caigan en el fondo en lugar de sacar y subir una por una. Así no nos sirve. No tenemos tiempo. La decisión de Scott de mover las rocas a mano les está costando mucho tiempo. Estoy un poco irritado en este momento porque yo he tratado de que entienda lo que digo, pero está haciendo algo totalmente diferente a lo que yo quiero que haga. No me haré muchas ilusiones de encontrar oro hoy. Todavía hay unas rocas grandes aquí.